En esta Semana Santa, que abarca del 28 de marzo al 4 de abril, el transporte público en Tabasco opera en su horario regular. No obstante, conductores de combis y taxis de distintas áreas de la ciudad de Villahermosa manifiestan una baja en el pasaje que trasladan. Sí, bajó bastante, un 10-20%. Ahorita en fin de Semana Santa. Conduzco y media, Guasimo, Tigre. Okay, ¿cómo ha estado la afluencia de personas ahorita que es Semana Santa? Pues ahorita no hay mucho movimiento. Como hoy, dice usted. Como más o menos 10% la misma manera de pasar hoy. Disminuyó un poquito. ¿Cómo sí. Qué tanto? Más o menos el 50%. Muy poca afluencia. ¿Cómo qué porcentaje disminuyó? No, pues quizás como un 70%, un 80% quizás. En el caso del servicio de taxis, aseguraron que en años anteriores el principal destino de los ciudadanos era la central camionera de ADO. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria, esto ha dejado de ocurrir, por lo que esperan que en cuanto concluyan los días de asueto y cambie el semáforo epidemiológico estatal, un mayor número de sus servicios diarios se recuperen. Con imágenes de Raúl Espinosa, Fernanda Torres, Noticias TVT.